Bueno, Mapamundi, nos encontramos acá en el Abasto y Fonda Bruni. Acabamos de tomar el desayuno, riquísimo, por cierto, unas tortillas con unos huevos fritos, muy nutritivos. Y esto está en las inmediaciones de la entrada de Altos de Cerro Azul. Y resulta que es privado y no lo sabíamos, en ninguna parte encontramos esa información, así que no nos permiten ingresar. Estamos súper extrañados porque pertenece al Parque Nacional Chagres. Entonces, bueno, realmente no entendemos por qué es completamente privado, pero la verdad es que tenemos muchísimas ganas de conocerlo porque vimos que tiene unos entornos naturales bellísimos. Así es. Y para rematar o de remate, no tenemos señal porque tenemos acá, nosotros tenemos Claro y acá dice que solo funciona Más Móvil. Entonces, muy amablemente, las señoras del restaurante están tratando de ayudarnos a ver si algún propietario o alguien que alquile cabañas dentro de Altos de Cerro Azul nos permite entrar y le pagamos la pasadilla. Así que bueno, vamos a ver, le seguimos contando cómo va esta aventura. Mientras tratábamos de ver las opciones que teníamos para ingresar a Altos de Cerro Azul, Flavio se divertía a lo grande con unos niños de la fonda. Para él no existía ningún tipo de preocupación. Y con el paso de los minutos nos recordamos que una muy buena amiga tiene una casa dentro de Altos de Cerro Azul. Y así como caído del cielo llegó el señor José, quien muy amablemente nos facilitó su teléfono para usar el comodín de llamar a un amigo. Resulta que lo conoce, dice el señor José. Me dijo, ese es el jardinero, José. ¿Por qué me estás llamando del número del jardinero? Ahora era solo cuestión de minutos para que nuestra amiga notificara acerca de nuestra visita. Mientras tanto, te comentamos un poco que para llegar a Altos de Cerro Azul desde la ciudad de Panamá, debes tomar el corredor sur, pasar Tocumen y seguir la ruta del Waze o Google Maps hasta la vía de Altos de Cerro Azul, en donde a unos pocos minutos ya empezarás a notar el cambio de clima. Y a tan solo una hora de la ciudad ya llegas a Altos de Cerro Azul. Bien, logramos pasar este sitio de seguridad, así que bueno, vamos a ver qué nos espera en Altos de Cerro Azul. Yeah. Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal. Somos Paola y Fabián. Y finalmente ya nos encontramos en el Parque Altos de Cerro Azul. Pudimos entrar, acabamos de entrar y los parajes son maravillosos. Acabamos de parar acá en esta área donde hay un riachuelo excelente. Desde ya nos encanta el clima porque es agradable, es fresco, así que es el lugar perfecto para escaparse de ese clima húmedo de la ciudad de Panamá. Así es, y aparte está muy pero muy cerquita de la ciudad. Así que bueno, acompáñennos y vamos a descubrir qué hay acá para pasar un día en familia, distraerse un poco. Así que pónganse cómodos y sigan el mapa de los Mapamundis. Adentrándonos un poco más en Altos de Cerro Azul, nos encontramos con la cascada El Vigía. Y de verdad que acá estoy arriba y se ve espectacular. Vamos abajo para mostrarle un poco más de estas hermosas vistas. Amigos, aquí estamos en este pequeño mirador confortable y con una vista espectacular. Una cascada bellísima que, bueno, nos inspira una gran majestuosidad. Realmente esto es un regalo de la naturaleza. Mira, es la cascada que habíamos visto. Después de haber andado unos 3 kilómetros con el vehículo, nos encontramos en este punto que es el punto de ingreso a los senderos El Patriarca y Romeo y Julieta. En este punto solamente pueden ingresar vehículos 4x4, así que nosotros dejamos acá nuestro sedán y vamos a explorar un poco. Ya estamos listos para caminar. Vemos que el camino es de tierra, así que vamos a ver qué nos encontramos. Thank you.
Mapamundis, ya llevamos unos 10 minutos caminando y de verdad que los sonidos de la naturaleza y la paz que se respira en este lugar es increíble. Escuchamos agua, quizás es una cascada, no sabemos realmente, estamos explorando, así que vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Lo que sí es que es empinadito. Así es, para hacer este vlog investigamos como siempre un poco, pero hay muy poca información, así que en esta aventura estamos descubriendo todo junto a ustedes, así que acompáñennos. Después de unos 15 minutos de descenso decidimos subir nuevamente, ya que aún faltaba mucho por descubrir en esta aventura. Seguimos con el recorrido acá de Altos de Cerro Azul y nos encontramos con este lago que se llama Lago Alcázar y las vistas son espectaculares. Vamos a ver si les podemos dejar unas vistas aéreas con Mapis. Realmente esto es un paraíso y cuando nos acercamos a este lago nos percatamos que hay tortugas y ellas, que son muy listas, se vinieron hacia nosotros pensando que le vamos a dar comida, pero no le vamos a dar comida. Y también hay unos patos, así que tenemos ya ganas de mostrarle todo lo que está por acá. Así es, está todo muy pero muy interesante, muy relajado y nos gustaría mucho también que te suscribas a este canal si te está gustando esta aventura, le des like y lo compartas con otras personas. Es totalmente gratuito y YouTube te va a avisar cada vez que subamos una nueva aventura. Acá estamos del otro lado del lago y fíjense toda la cantidad de patos que hay por acá. Bordeando el lago hay un senderito que está bien pavimentado, que tiene su pasamanos y puedes caminar, tomarte fotitos. La verdad es que es súper agradable el lugar. Aquí podemos ver cómo este lago antes era un poco menos profundo, porque miren cómo estos bancos quedaron debajo del lago. Entonces, bueno, para los animales está ideal porque así tienen más espacio para nadar. Miren, el pato ahí no sé si nos está saludando o nos está reclamando de que estamos invadiendo su territorio. Ellos son bien territorialistas. Si quieres pasar un rato por acá, hay bancas distribuidas a lo largo del lago. Y si quieres darle comida a los patos, se les puede dar avena, semillas, maíz, guisantes y zanahorias. Así que bueno, ya saben, si vienen por acá, vengan preparados, porque esa es una experiencia muy bonita, sobre todo para los mini mundis. Bueno, abrimos esta llave de agua y no sabemos por qué, pero todos los patos se vinieron para acá. Creo que es algún código de alguien que los alimenta y abre esta llave de agua y ellos piensan que bueno, que le vamos a dar algún tipo de alimento, pero bueno, no, simplemente estábamos acá refrescándonos un poco. Hasta ahora esta aventura estaba demasiado entretenida para toda la familia y lo que no sabíamos es que lo mejor estaba por venir, así que quédate hasta el final de este video para que descubras las maravillas de este lugar. Acabamos de llegar a este punto donde es el punto de entrada para los miradores Atalaya y Vistamares. Vamos a ver si lo podemos subir caminando porque es bastante empinado y dice que es solo para vehículos 4x4. Bueno, ya estamos acá listos, tenemos toda la intención de llegar, pero vamos a ver si lo logramos. No sabemos qué tan lejos es y no encontramos ningún tipo de información porque como ya saben no tenemos cobertura telefónica en este lugar. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a aventurarnos. Que cuando lleguemos valga la pena. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a buen ritmo, cansaditos pero bien. Llevamos unos 15 minutos caminando, la verdad es que aunque la calle es de arena se puede transitar y bueno, acá vamos a buen ritmo. Flavio, ¿qué tal? Bien. Está algo cansado pero aquí vamos. Ajá, ¿qué tal? Bueno, bien, ya llegamos aquí a este punto y dice que para allá es el mirador Atalaya y de este lado Vistamares. Pero un detalle que tiene el lugar es que en ninguna parte dice la distancia. Y como no tenemos señal, no sabemos qué tan lejos sea. Ya hemos caminado unos 20 minutos, estamos algo cansados. Pero bueno, vamos a seguir a ver. Y ahí le decimos qué distancia es aproximadamente. Y ya lo van a saber a través de los mapamundis. Aquí encontramos este otro aviso que dice Mirador Vistamares
y hay allí otra cuesta, así que nos imaginamos que ya esa es la cuesta final, porque desde lejos vimos que había unas antenas, así que pensamos que en esa parte alta donde están las antenas es el mirador. Seguimos. Fíjense que venimos subiendo desde aquel punto y ahora llegamos acá a un lugar donde hay tres caminos. Este que está a la derecha, acá donde está Paola con Flavio, y aquí hay otro bajando. El de bajando creo que he descartado, porque la lógica indica que hay que subir, pero estos dos suben. Así que bueno, vamos a ir por este que está un poquito más bonito, que es el segundo a la derecha. Vamos a ver qué tal. Nos falta algo de respiración, pero creemos que ya llegamos. Ahí atrás hay una pequeña escalera que creemos que ya es el mirador, que estamos un poco ya sin oxígeno. Es aproximadamente media hora desde allá donde dejamos el vehículo hasta acá arriba. También tenemos que entender que subiendo esto estamos aproximadamente a unos 900 metros de altura. Así que bueno, ha sido un excelente ejercicio y ya tenemos ganas de ver la vista desde allá. Así es, esto está espectacular porque estamos nosotros solos, no hay más nadie, es súper relajante y te conectas con la naturaleza. Bueno, después de esta larga caminata llegamos a este mirador que es de color verde, está muy bonito, está limpio y desde acá se ven unas vistas maravillosas. Hay bancas estratégicamente distribuidas por el lugar para que tú te entregues a la contemplación de la naturaleza. Y bueno, creemos que se llama Dos Mares porque se debería de ver el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, pero la verdad es que hay neblina, no lo logramos ver, debería ser en un día despejado. Sin embargo, las vistas siguen siendo maravillosas, así que anímense y vénganse hasta acá. Espectacular, recomendadísimo por los mapamundis. Las primeras impresiones del lugar es que es espectacular, te sientes en un punto súper elevado, hay bastante niebla, no se ve. Se ven solamente las montañas cercanas y el clima es espectacular, se respira un aire puro. Vamos a mostrarles algunas imágenes de lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, Mapamundi, ahora toca la hora de bajar y está haciendo un poquito de hambre, así que bueno, vamos a ver qué encontramos por acá para comer y también se lo estaremos compartiendo. Parece que quiere lloviznar un poco, así que vamos a apurarnos en esta bajada, no vaya a ser que nos caiga la lluvia. La dificultad de este sendero no es moderada, pero tampoco es fácil. Bueno, Flavio la pudo subir, así que se puede hacer en familia, ¿verdad? Yo creo que sí, si Flavio puede, todos podemos. Así es. Todos, dice Flavio. Y una cosa también muy importante es que si tú quieres venir a este lugar, tienes que buscar un sitio donde alquilen cabañas y ahí te puedes quedar a dormir o conocer a algún residente que viva acá en Alto de Cerro Azul para que puedas ingresar a esta área. Seguimos con esta aventura. Ya logramos hacer la bajada, fueron aproximadamente 20 minutos porque siempre la bajada es más fácil que la subida, como dice el dicho, y menos mal que se despejó. Sí, ahí el sol está hermoso y bueno, ya hay hambre, vamos a ver qué encontramos por allí de almuerzo. Mapamundi, un detalle interesante de este lugar es que las calles tienen nombre de países. Fíjense como acá dice calle Suiza y así nos hemos encontrado diferentes nombres como calle Colombia, calle Bolivia y muchos países. Acá, por ejemplo, aquella calle también tiene otro nombre y así sucesivamente todas las callecitas tienen nombre de países. Llegamos al café El Retumbo y bueno, nos ofrecieron pasta, arroz, pescadito y ya le vamos a compartir lo que vamos a pedir y qué tal está todo. La verdad es que tenemos mucha hambre y la vista, el clima es espectacular. Otra cosa que nos encanta de este lugar es que tiene un ambiente súper hogareño y la gente que te atiende es muy amable, así que vamos a ver qué tal está la comida. Seguimos con esta aventura, Mapamundi. Acá nos trajeron una raspadura que en Venezuela se llama papelón. Así que vamos a probarla. Es una bebida que tiene limón, la raspadura.
está riquísima, riquísima, bien frita. Así que seguimos disfrutando. Bueno, acá ya nos sirvieron el pescadito frito, bien casero. Se ve todo tan rico, recién salidito de la cocina. Mmm. Mariel va a comer hoy, ven. Riquísimo. Miren. Los porotitos rojos o caraotas rojas. Mmm. Sabe a hogar, sabe a casa, me encanta, está divino. Bueno, ahora llegó mi turno de probar la comida y hasta Gaita Zuliana nos pusieron acá cuando supieron que éramos de oriundos de Maracaibo. Así que bueno, vamos a probar aquí este pescadito, se ve súper fresco, miren, caliente, recién salido de la cocina. El sabor está espectacular y súper fresco. Voy a probar la ensaladita también, que siempre cae refrescante. Tiene como una salsita allí de la casa. Esta comida es como estar comiendo en tu casa. Súper espectacular. Todo muy bien sazonado en su punto. Así que recomendadísimo. Voy a probar las lentejitas. Me encantan. Están muy, muy ricas. Y nos están diciendo que la lechuga que sirven acá es producida acá mismo en Cerro Azul, es hidropónica, es decir que es un sistema de que la lechuga no toca la tierra. ¡Qué belleza de vista! Acá tienen un lugar especial para que tú puedas observar la belleza de paisajes que tiene Cerro Azul. Así que además de comer rico y delicioso, tienes la oportunidad de contemplar esta maravilla de la naturaleza. Bueno, acá en Café Retumbo también tienen postres, así que bueno, es la hora del postre. Una buena comida siempre se agradece un buen postre también, así que vamos a probarlo. Es un ponqué como casero y parece que tiene una esencia de naranja o de limón, no sé. Decir riquísimo, muy rico, fresco, esponjoso, recomendadísimo. Sí, ya. Lindo. Delicioso. Es mi turno de probarlo y aquí vamos. Se siente como un postre de cuando vas a la casa de la abuela, te sientas en la mesa, te sirven cafecito y te sirven algo así tan rico como esto. Acabamos de salir del Café El Retumbo y de verdad que espectacular, recomendadísimo. Y los precios también súper recomendados. Los almuerzos cuestan $5 y los postres 4, pero son bastante grandes. Con un solo postre comimos los tres. Venden también cafecitos, bebidas, soda, raspaduras, súper recomendado. Seguimos con esta aventura, Mapamundis. Acabamos de llegar a un lugar espectacular que teníamos muchas ganas de visitar, que se llama Charco Azul. Habíamos visto algunas fotos y pequeños videos de este lugar, pero estar acá es algo inigualable. La verdad es que escuchar el sonido, cómo cae de la cascadita el agua, ver el entorno es mágico. Es un paraíso que vale la pena venir a visitar. Les dejamos más imágenes del lugar y descúbranlo junto a nosotros. Bueno, vamos a pasar acá a este lindo puentecito que es emblemático de acá, de Cerro Azul, y se llama Charco Azul, el lugar, como le dijimos antes. Y este puente está súper bonito, ¿verdad? Nos encanta. Y en todo el alero del río se ve como una franja azul, bien bonito. Y no nos aguantamos y nos metimos en el Charco Azul. El ambiente está súper agradable, el agua de verdad está un poquito fría, pero el ambiente está súper relajante, el sonido de las piedras con el agua está increíble. Miren esto.
¿Qué tal? ¿Qué les está pareciendo la experiencia? Flavio está fascinado. El agua sí está algo fría, pero luego que remojas los pies, pues te aclimatas y la verdad es que el entorno te inspira a relajarte y a pasarla súper bien. Bueno, yo me atreví a meter un poco más que los pies y ya voy por las piernas y de verdad que esto es como terapéutico porque siento que los músculos se durmieron, así que espero que después de esto mis músculos estén totalmente renovados. Tú estás helado, Mapamundi. ¡Qué valiente! ¡Papá, me quiero poner! ¡Wow, mis chicos valientes! ¡Hola! ¡Mi familia no está frío! Mapamundi, de verdad que esta aventura no podía estar completa si yo no probaba esta agua. Y está bastante, pero bastante fría. Tenía tiempo que no me metía en un agua tan fría, pero está espectacular. Y lo mejor es que está para nosotros solos. Súper interesante estos puestitos donde hay allá una parrillera para hacer parrilla, barbacoa. Súper genial para pasar allí un domingo en familia. Y el área está súper limpia, súper despejada. Y eso también está súper limpio. Empezó a llover acá en Charco Azul, así que nos tuvimos que salir del río porque los locales dicen que es recomendable no bañarse en el río cuando hay lluvia para evitar cualquier tipo de accidentes. Ya saben que este tipo de río baja con fuerza la corriente, así que es mejor prevenir cualquier accidente y estar precavidos. Pero bueno, seguimos con esta aventura y vamos a ver qué más nos encontramos acá en Altos de Cerro Azul. Mapamundis, y si ustedes se están preguntando cuánto cuesta vivir en una casa como esta, rodeada de las montañas, de la naturaleza y con este clima tan divino, bueno, estuvimos averiguando y una casa aproximadamente se puede encontrar entre $70,000 y hay unas que rebasan el $500,000. Así que bueno, ese es el presupuesto por si quieres vivir en una casa dentro de un entorno natural como este. Varios suscriptores nos habían recomendado venir acá a Cerro Azul y de verdad que lo teníamos pendiente desde hace bastante tiempo y ya por fin venimos y nos está gustando mucho, pero mucho. Y también nos gustaría mucho que te suscribas a este canal, actives la campanita, le des like y lo compartas con otras personas. Es totalmente gratuito y YouTube te va a recomendar cada vez que subamos una nueva aventura. Acá estamos ahora en el charco Antioquia y la verdad es que es muy parecido al otro donde estuvimos. El agua se ve con un tono azulado y bueno, durante todo el recorrido la temperatura ha estado entre unos 20 y 22 grados. Así que seguimos con esta super aventura. En el charco Antioquia también encontramos caminerías y cabañas como en el charco Azul. Y por lo que puedo ver acá, fíjense que la corriente yo la veo mucho más fuerte que en el otro charco, pero está igual de bonita y las cascadas siguen hacia allá. Esto es bastante grande y bastante bonito. Nos encontramos en una de las zonas avícolas más importantes del país. Resulta que la productora panameña de gallinas y de huevos Melo tiene acá una serie de galpones y a mis espaldas ustedes pueden escuchar y ver uno de ellos con las gallinas ponedoras. Otro dato interesante de este lugar. Aventurarnos y conocer nuevos lugares de verdad que es algo fascinante y Cerro Azul nos ha fascinado. Sí, nos ha encantado lo organizado del lugar, lo limpio que está, el entorno es confortable, natural. Bueno, sigo enamorada del clima y la verdad es que nos han tratado súper lindo por aquí. Así es, está muy cerca de la ciudad, está muy bonito y muy bien organizado, como lo dice Paola. Si tú tienes un amigo que viene, que vive por acá o tiene alguna propiedad acá, no lo pienses más y dile que te invite de inmediato. O si tienes la posibilidad de alquilar alguna de las cabañas que acá alquilan, ven, no lo pienses más porque está estupendo. De hecho, ya estamos pensando en volver y quedarnos una noche porque un día no es suficiente para desconectarnos y estar acá en este entorno tan fantástico. Nos ha encantado muchísimo, pero muchísimo. Y también nos encantaría mucho que te suscribas a este canal, actives la campanita, le des like, déjalo en los comentarios qué te ha parecido y compártelo con otras personas. También te invitamos a seguirnos en Instagram, que es @
@losmapamundi, donde compartimos fotografías de todas nuestras aventuras y también nuestros Instagram personales. @paolatamayooficial y @fabianflamenco. Así que sin más, hasta una próxima aventura. ¡Mapamundi!